David, grábeme, por favor. Don David, grábeme, aunque nos cueste que nos tumben la señal. Voy a hablar de Peña Nieto, Toño. A ver qué sale. Ya ves que cuando hablamos de Peña Nieto, del Chapo, de Calderón, empiezan a sufrir nuestras transmisiones por la mano negra del mundo que nos vigila. Bueno, ahí les va. Al expresidente Enrique Peña Nieto no se le da lo de la austeridad republicana. Lo reportó el periodista Enrique Acevedo de Univisión. Lo reportan los colegas de Quinto Poder, Toño. Pero todo parece indicar que a Enrique Peña Nieto le gusta la buena vida, le gusta tirar el dinero, le gusta comer bien, le gusta pistear bien, le gusta, pues le gusta ser Juan Camaney. Mire, leo de los colegas de Quinto Poder que hacen precisamente mención de lo que publica Enrique Acevedo. Ahí les va. Se gastó un dineral en una cena en Miami, Florida. Leo. Parece que carecer de la presión para de la pensión para expresidentes no ha influido mucho en el estilo de vida de Enrique Peña Nieto, que aún se permite pagar por veladas de lujo en el extranjero. De acuerdo con el periodista Enrique Acevedo, el fin de semana el expresidente cenó con sus amigos y su pareja, quien sería la modelo Tania Ruiz, en Miami, Florida, y por esta cena, por esta velada, pagó una cuenta de $13,000, unos 247 mil pesos. Enrique Acevedo publica en redes sociales: el ingreso promedio de una familia en México es de 13,239 pesos al año. Y lo escribió Enrique Acevedo ayer, o sea que esto ocurrió aparentemente el domingo. Ayer el expresidente Enrique Peña Nieto se gastó $13,000, o sea, cerca de 250 mil pesos en una cena con su pareja y otros amigos en Miami. De ese tamaño es la brecha que tanto divide a nuestro país. Bueno, una precisión, dice Enrique Acevedo. El promedio mensual de las familias mexicanas es cercano a los 15 mil pesos. Pues 15 mil o 13 mil pesos. Enrique Peña Nieto se gastó, todo parece indicar, de acuerdo a lo que publica Enrique Acevedo, 13,239 pesos en una velada. Pues ¿cuántos serían los amigos a los que invitó a cenar? Pues ¿qué chuparían o qué comerían, Toño? O sea, no mames. Mira, $13,000. Oye, ya ni en las fiestas aquellas de Don Cuauhtémoc Blanco en la Ciudad de los Vientos. Yo pago una cuenta de $100 y ando chillando, cabrón. No, y mira, Chicago es una de las ciudades que tiene de los restaurantes más caros, de los más baratos y de los más caros, ¿no? Esa es la realidad, por alguna razón, ¿no? Restaurantes que tienen estrellas Michelin, así se les llama, ¿no? Y yo, bueno, o sea, nada más por investigarlo ahí, hay menús que van de los 300 a los $600, pero es un menú completo, ¿no? Yo digo, puta madre, imagínate, $600, o sea, 12 mil pesos, gastarte en una cena, qué horror, ¿no? Eso es terrible. Pero yo lo que no entiendo es cómo alguien se puede gastar $13,000. No, es que David dice, no, que fueron 13 mil. No, sí, David, pero en los menús en general te salen entre 300 y $600 el menú, ¿no? Este tipo se gastó $13,000 una cena con sus cuates y con su novia, la nueva novia esta que tiene de como 30 años, modelo. Oye, Toño, una pregunta que creo que es primordial. ¿Será con lo que le dejó IGA? ¿Será con lo que le dejó OHL? ¿Con lo que dejó Debrecht? Perdón por ser mal pensado, señor presidente, pero un político de carrera como usted, que tiene tantos años, si no es que toda su carrera como servidor público, que alguien me explique cómo puede tener $13,000 para botarlos en una velada. Mire, cada quien puede hacer con su dinero lo que le dé su chingada gana. Si lo quiere cortar en pedacitos, como el loco que se me atravesó un día allá a las afueras de Palacio Nacional, es pedo de cada quien. Pero estamos hablando de un expresidente, de un exgobernador, un político de carrera. Dime tú, Toño, sí, si no. Un político de carrera decente, honesto,
puede pagar una cena de $13,000. Y más que me hablen, que me hablen y me refuten si estoy exagerando o estoy siendo alarmista o estoy siendo amarillista, que me hablen y me refuten los políticos decentes. Los políticos, es más, que me hable Samuel García y que me diga, porque el muchacho es de dinero, el senador Samuel García, que me diga si él puede pagarse una cena de $13,000 con la mano en la cintura como lo hizo Enrique Peña Nieto. Perdón, Toño, pero no, esto es verle la cara de pendejos a los mexicanos. A ver, tanto se quejan los priistas de los ninis que supuestamente iba a favorecer el gobierno de López Obrador. Bueno, ese Enrique Peña Nieto ha sido un nini toda su vida, ni estudia ni trabaja, y ahorita también ni estudia ni trabaja. No crea, o sea, él supuestamente es licenciado en Derecho, pero ¿se acuerdan de esa investigación que hizo Carmen Aristegui en la que determinaron que su tesis pues estaba más que plagiada? O sea, evidentemente no tiene muchos conocimientos en materia jurídica. Lo vimos durante ese sexenio infernal con tantas pifias que a las que nos enfrentamos como mexicanos. Lo vimos una y otra vez ahí, con tantas y tonterías que decía. O sea, se ve que no estudia y obviamente pues ni en estos momentos tampoco trabaja. Estoy buscando su currículum para ver si antes de ser gobernador del Estado de México, además de ocupar puestos públicos, como funcionario público, en algún momento realmente trabajó. Porque es una persona, señoras y señores, que pues ha pertenecido a la esfera del poder desde que era pequeñito, ¿no? O sea, desde sus papás y siempre ha tenido lana en lo que usted quiera, ¿no? Pero o sea, han estado como en el poder. A lo mejor pues es la lana de la familia, no lo sé, Vicente, pero lo que mencionas es extremadamente real y correcto. No ha trabajado, ya ni siquiera tiene pensión. O sea, imagínese, usted no tiene pensión, ya no se le da pensión a expresidentes. ¿Cómo chingados pagas una cena de $13,000? No, de $13,000, Toño. Sí, de $13,000. Bueno, hay gente que no puede pagar una cena de $13,000 en su vida. Gana $13,000 al año en México. Para que vean del tamaño de la grosería de Enrique Peña Nieto. Y mira, creo que es importante señalar, hay muchos conservadores, hay muchos que le hacen el juego a la élite, que han criticado a los muchachitos estos que salen presumiendo su lanita que les llega por la beca de $1,000, $2,000, que llegan a presumir en redes sociales. ¿Cómo putas critican a unos muchachitos que por primera vez tienen una lanita, que les llega una beca, y no dicen nada sobre lo de Enrique Peña Nieto? Explícame, por favor. Sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, es ridículo. Es los que están siempre en el poder, y por eso lo voy a repetir al presidente López Obrador, se lo voy a decir. Todavía dentro de su gabinete y gente cercana a usted, pues tiene, son gente que han estado en el poder antes, que tienen mucho dinero, que está bien, ¿no? Uno me puede decir, ay, pues lo que hagan con su dinero, pues es muy su bronca. Sí, pero los que estuvieron en el poder, los ricos y poderosos, ya tuvieron su oportunidad. Es momento del pueblo. Ya es momento del pueblo. Estos cuates no se han formado ni una fila de las tortillas en su vida. Vamos a darle oportunidad a gente como Alfonso Durazo, por ejemplo, que bueno, viene ahí, ¿no? Que fue indocumentado dos veces, eso fantástico, ¿no? Que vino aquí a Estados Unidos y que lavó platos y que lavó coches, ¿no? Eso sí está bien. Ya estos tipos, ya no, mire, la imagen del poder que tanto nos somete a los mexicanos, ese es Enrique Peña Nieto. Usted lo sabe, no queremos gente así, no queremos escuchar estas pinches noticias de que de pronto se le estaba pasando re bien en un restaurante de Miami, Florida, con su novia de 30 años, él ya siendo un viejón ahí de pues varios más, después de haber hecho una locura, un destrozo absoluto a nuestro país, dejarnos en la ruina y gastarse, lo corrijo, $13,000 en una cuenta. $13,000. Mejor le paro porque me va a hacer daño el café que me acabo de chutar, mi querido Toño.